New Music Drop es presentado por Verizon, la red en la que más gente confía. Bienvenidos de vuelta a Latinx Now. Como todas las semanas en nuestro segmento New Music Drop, les traemos todo lo que está sucediendo en el mundo de la música. Y nuestra Claudia Vergara habló con el dúo Cali y Dandy sobre su nuevo álbum, su colaboración con Sebastián Yatra y mucho más. Escuchen. Nuevo álbum. Yo también estoy feliz. El segundo, ¿verdad? Es el segundo. Segundo álbum y yo creo que sale en un momento muy bonito y nos sentimos súper orgullosos. Se llama Colegio y tiene colaboraciones con muchos amigos. Ok, ¿con muchos amigos o muchísimos amigos? Porque yo sé que está Piso 21, está Sebastián Yatra, está Mike Bahía, Lalo Ebrard, que yo soy obsesionada desde la primera canción. Que buenísimo, Lalo, ¿no? Me parece lo más cool, cool, cool de la vida. ¿Cómo fue toda la experiencia? Se llama Colegio el álbum, ¿verdad? Se llama Colegio, también está Rauw Alejandro, también está Rey. Rauw Alejandro. Y es un álbum en el que queríamos recalcar y volver a todos esos sentimientos y a todas esas primeras sensaciones que uno vive en el colegio. Yo me río por fuera, por dentro lloro. Y entre más me alejo, más te adoro. Porque uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y ahora yo estoy solo. Bueno, no, hablando de locura, porque yo sé que no es la primera vez que trabajan con Yatra, ¿verdad? Hicieron este remix también. Antes de, Traicionera, y otra canción también hicieron, ¿verdad? Hicimos Por Fin Te Encontré antes, pero esta está más brutal que todas. Esta está increíble. El video en nuestros planes hace 5 meses lo íbamos a grabar en Cartagena con todas las cosas de un video, con muchísima gente y mucha tecnología, claro. Y bla, bla, bla. Y obviamente esto nos cogió por sorpresa y la creatividad ahí tiene que ganar. Entonces ya grabó sus partes en Medellín, nosotros grabamos nuestras partes aquí en el estudio. Yo sé que Borracho de Amor está en número 7, en el top 10 del radio de Estados Unidos. Sí, eso es muy brutal para nosotros, nunca hemos estado en el top de radio aquí en Estados Unidos. Y la verdad que ya hacer la canción con Rake, nosotros seguimos a Rake desde hace muchísimo tiempo y nos han influenciado mucho. Ya hacer la canción ya era increíble, ya, check. Pero que la canción haya sonado tanto como sonó y que esté ahorita en el top 10 de Estados Unidos, en la misma semana que vamos a lanzar nuestro álbum, pues es increíble. Y la verdad que lo sentimos como un augurio muy bacano para nuestro álbum Colegio. Y obviamente la canción está en el álbum. Si pudieran escoger con quién pasar la cuarentena, entre Yatra, Mike Bahía, Lalo Ebrard, Rake. Nos quiere poner de enemigos de los otros. Sí, no, pero diga. No, acá esto es puro amor. Mike es mi amigo del colegio y lo conozco desde antes que el resto, yo puedo decir Mike. Desde que estábamos pequeñitos. Sí. Mike se iba a dormir a la casa cuando nosotros teníamos 15 años, Ale tenía 10. Pero también con Yatra, la pasamos increíble. La distracción favorita en la cuarentena: cocinar, TikTok, leer o hacer rompecabezas. O sea, entre esas cuatro, ¿cuál preferirían? Yo cocinar y estoy cocinando profesionalmente ya. Ya puedo montar un restaurante y mato. Yo ¿desde también la cuarentena o antes de? No, cocinaba antes de la cuarentena, pero toda la vida ya no hay restaurante, no hay nada. Entonces, ahí me cocino todo el día. Última, ¿qué es lo que más han visto en cuarentena? ¿Películas, series, documentales o reality TV? ¿Vos? Yo lo que veo todo el día es YouTube. Veo bloggers y veo gente que está mostrando cosas y veo programas de policías y veo documentales. Yo me vi todo This Is Us y ahora me estoy viendo Tiger King. lo que mucha gente no sabe es que Cali y Dandy fueron los productores de Despacito. Oh, I didn't know. Entonces por eso también muchos artistas quieren entrar. O sea, son artistas reales, verdaderos. De todo el sentido. Uf. Me encanta. Uh-huh. Bueno, les quiero contar sobre Pay It Forward, unos live streams semanales en los que se presentan algunos de los artistas más importantes de la industria para ayudar a los pequeños negocios que más lo necesitan. Así que sintoniza todos los martes y jueves el Twitter de Verizon a las 8 p.m. tiempo del este, 5 p.m. centro. Este jueves no te pierdas la participación del cantante de música country, Zac Brown. All right. Recuerden que la próxima semana vamos a tener mucho más acerca de la nueva música Latinx, así que como siempre, estén pendientes. Bueno, ahorita regresamos con mucho más de Latinx Now. So no se muevan, ¿ok? New Music Drop fue presentado por Verizon. Amigos, bueno, ya que todos estamos encerrados en casa durante esta cuarentena, les tengo aquí el contenido perfecto para ustedes si quieren estar al tanto de lo que está sucediendo en el mundo del entretenimiento. Es muy fácil, suscríbanse.
Cristian habla mucho, yo lo digo fiasco. Fácil, fácil. Suscríbanse. Y ya. ¿Cómo que hablo mucho? Mucho. Suscríbanse.